Nos encontramos con el excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, don Carlos López Ríosco. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un año más, 1 de septiembre, nos convocamos aquí en este Parque del Temple para dar la bienvenida a una nueva edición de la Ciudad Mágica. Así es, un año más estamos inaugurando una edición de Ciudad Mágica con la misma ilusión que todos los años anteriores, con las mismas ganas y con la misma alegría de ver que es un proyecto que crece, que cada vez hay más voluntarios, que tenemos un taller más este año y que todos vosotros lo estáis haciendo tan fantásticamente bien como el resto de los años, pero cada vez mejor. La ilusión sigue siendo la misma, pero como dice usted, los talleres crecen y los monitores también. Este año contamos con 550 voluntarios y con 38 talleres. Eso es importante, ¿no?, el voluntariado. Es fundamental, es la esencia de CIMA, ese voluntariado, ese compromiso de los jóvenes con ellos mismos, con sus proyectos, implicándose en la organización de esas actividades, es la esencia de CIMA. CIMA no existiría si no fuera con la participación directa y protagonista de los propios jóvenes. Por lo tanto, sin vosotros CIMA no existiría, no tendría ningún sentido. Bueno, todos crecemos y llevamos un niño dentro. Así que yo creo que le voy a preguntar qué significa la Ciudad Mágica para Ponferrada a día de hoy y qué significa para usted como alcalde y como niño, dos opiniones, como el niño que puede llevar dentro. Yo creo que para Ponferrada, para el alcalde, para el ayuntamiento, para los ciudadanos en general de Ponferrada, CIMA es un orgullo. ¿Por qué? Porque es la representación y es la manifestación del compromiso que tiene la juventud de Ponferrada. De esa juventud que se le llama para implicarse en un proyecto como este y se implica, ¿no? Y que no es una juventud que quiera separar lo que es la esencia de la propia juventud, de la rebeldía, de querer descubrir cosas con el ejercicio de la responsabilidad, de también hacerse responsables de poder organizar algo y saber que uno tiene el compromiso de que ese algo tiene que salir bien, ¿no? Yo creo que la juventud de Ponferrada es una juventud enormemente sana, es una juventud pujante y es fundamental que así sea porque sois el futuro de la ciudad, sois el futuro de nuestra sociedad y para nosotros es un orgullo, para mí es un orgullo el poder ver cómo CIMA cada vez más crece y cada vez más se hace más completa. Y la implicación de los jóvenes pues tiene muchas manifestaciones y puedo poner un ejemplo cuando los responsables de la Unión Ciclista Internacional nos preguntaban a ver qué capacidad tenía Ponferrada de generar un cuerpo de voluntarios, sacamos pecho y dijimos somos los que más podemos hacer en eso porque tenemos una experiencia con 550 chavales cada año, que sois ese ejemplo de compromiso y que os sumáis a un grupo de voluntariado tan numeroso y que para eventos como puede ser el del Mundial de Ciclismo pues va a ser tan importante, ¿no? Por eso pues yo creo que CIMA es un orgullo para todos nosotros y una alegría muy grande. Bueno, aprovecho separándonos un poco del tema para felicitarles, eso sí, por ese fantástico mundial que hemos conseguido de ciclismo. Es importantísimo para la ciudad. Ya hemos vivido las edades del hombre, ya vivimos CIMA, con lo cual no tenemos un ejemplo, sino que tenemos más de voluntariado. Así es, varios ejemplos son y con el mundial vamos a poner la guinda en el pastel. Hoy le vemos sin corbata y sabe usted que en la prensa de CIMA siempre comentamos de qué color es la corbata del alcalde. Hoy ha decidido ser un poco más informal. Pues sí, hoy ha coincidido que no hay corbata, así que... Elegante pero informal. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.